el día de hoy, después de un año, o sea, no es que hace un año que no lavo la moto, que tranquilamente podría ser, pero después de un año, que fue la última vez que lavé la moto en video, vamos a estar lavándola, le vamos a echar agüita, y bueno, antes que arranque todo esto, no es nada profesional, que la vamos a dejar reluciente, no, pero una lavadita le vamos a dar. Y vamos a comprar lo que fue hace un año, con ahora, hace un año yo estaba con una manguerita así, y un cepillo, boludo. Ahora por lo menos, tenemos hidrolavadora, con un espumador, con todo, así que le vamos a dar matraca. Estamos en cuarentena. Se desinfló adelante. Tal vez mucha gente venga nueva al canal y se preguntarán, ¿qué verga es esto, boludo? Está todo hecho acá, sí. Es un proyecto que estoy armando, de la araña. Y esto es temporal. Lo puse para probarlo y nunca lo saqué. Otra cosa más que esta escoba que tiene los pelitos duros y bueno, el único cepillo que tengo. Pero bueno, para esta parte le voy a dar la rueda y la parte en la que tiene mucho barro, como acá por ejemplo, que ya se está secando y se empieza a ver barrito. Bueno, perro, mira todo el amor que salió. Ay, loco. Ya quedó limpita la moto para todo lo que pedían. Cosas que han cambiado en la moto que tal vez no vieron. El asiento. El asiento de la nada tiene funda, ya no encastra bien acá lastimosamente ni acá. Pero es porque los perros me lo mordieron y me lo hicieron bosta. Y bueno, tuve que cambiarlo a último momento y bueno, eso no lo grabé. Cosas que hay que hacerle, chabón. Este colín se ha vuelto a quebrar. Ya vamos a buscar la forma de arreglarlo bien. En el próximo video vamos a estar cambiando el amortiguador, que se hizo bosta. Literalmente la moto rebota como 3 horas. Algo de acá que íbamos a arreglar. Ah, las luces estas hay que arreglarla. Hay que arreglar la instalación eléctrica porque parece que se quemó el fusible. Hay que cambiarlo. Y bueno, ya después sí o sí se viene pintura de las cachitas, bro. O ploteo. Vaya a saber qué se viene primero. Ay, bueno, esto también hay que arreglarlo. Mira cómo tiene juego. Pero bueno, ahí quedó limpito, amigo. Para eso es lo que rompió las bolas con que la limpie.
mínimo esta lavada de moto se merece un like y una suscripción, chabón. Así ya no me rompan la bola. ¡Lave la moto! ¡Lave la moto! Ahí está. Bueno, tampoco la limpieza. No, vean mucho porque no es la gran limpieza, pero para lo que la mugre que llevaba, yo creo que ya quedó piola. Así que bueno, recuerden, dejen su like, suscríbanse, comenten lo que quieran acá abajo en la parte de los comentarios. Es más, pongan en los comentarios, mirá de quién te burlaste. Ah, para todos los giles que decían que lave la moto. Y nada, suscríbanse, síganme en Instagram, porque siempre, pero siempre, hay contenido extra.